Ya. Oblicuo externo del abdomen. Oblicuo interno del abdomen y transverso del abdomen. Por debajo de lo que la masa. Debajo del oblicuo interno y debajo de la masa con un bosal. Vale, a ver, que vamos rodando. Por aquí. Vamos a ver los glúteos. El grande, el medio, glúteo medio, glúteo superficial y glúteo profundo. ¿Profundo es? Este que encontramos aquí debajo del glúteo medio, el piriforme. Vale, y este sería el... medio y superficial. El chiquitillo superficial, ¿no? Superficial y medio. Ahora, por aquí tenemos... si lo encuentro... gemelo. Hostia. Este chiquituso y a este lado igual. Obturador interno y aquí debajo obturador externo. Y este el cuadrado del muslo. Vale. Tenemos el ligamento sacro tuberoso, la arteria glútea caudal y por aquí vendrían los nervios glúteos craneales. Que eso sería donde está el... que están cortados, donde se inserta el glúteo medio. Eso. Por aquí vemos nervio ciático también. Y ahora vamos a ver. Ojo. Este es el nervio ciático también, ¿no? Este de aquí. Sí. Esto. Este, sartorio. Estas dos partes. Este y esta. Tensor de la fascia lata. Ay, perdón. ¿Vale? Cuádriceps del muslo. Cabeza, basto lateral. Resto del muslo, que es otro basto del del cuádriceps. Y aquí en medio. Cabeza intermedia y medial. A ver, la medial, ¿cuál sería? Coloco la pinza en la mano. La medial esta. Es que la veo con la mano. Joder. Esta intermedia. Medial, medial, intermedia y lateral. Vale. Y aquí vemos el nervio femoral. Y otro musculillo muy chico que hay por aquí, debajo del glúteo profundo, que es este, que es el iliopsoas. A ver, es que no sé nada. Iliopsoas, da igual, os lo imagináis por ahí. ¿Vale? Iliopsoas y falta. ¿Qué te pasa?